Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Hoy con un tema que vamos a ver si podemos abarcarlo en toda la extensión del programa. Ustedes habrán oído hablar mucho de responsabilidad social. Responsabilidad social empresaria, responsabilidad social en distintos ámbitos. Y que significa que aquellas personas que disponen de medios hagan una cobertura en el ambiente en el cual están trabajando, que vaya más allá de sus obligaciones de pagar sueldos y otras obligaciones parecidas. Hoy nos vamos a ocupar de una obra fantástica, que es la de la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay, que comenzó hace relativamente poco tiempo, y la cantidad de acciones que ha redondeado, que ha concretado y que sigue realizando, vamos a tratar de abordarlas en el programa que comienza ahora. Estamos con la presidenta de la Comisión de Acción Social, la señora María Yolanda Moreno de Ruiz. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está, querido Cristian Nielsen? Bien, gracias. Y bueno, a partir de ahora corre tiempo de descuento. Me tiene que contar todo lo que están haciendo, que es mucho. Sí. Entonces, yo lo primero que quiero que nos diga así rápidamente es cuáles son los objetivos de la Comisión de Acción Social. Bueno, hay varios ejes de acción en la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay, y también ahora, desde el año pasado, está activada la Fundación Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo, entonces cuenta con un mayor apoyo institucional. Tiene 5 ejes de acción. La Comisión de Acción Social, como principal brazo ejecutor de la Fundar, ¿verdad? Hay una escuela con internado para hijos de empleados de estancia en Pirizal, Chaco Paraguayo, que está dirigido por la Congregación de las Hermanas Azules. Nosotros estamos apoyando desde hace ya 3 años, 3 años y medio, desde que mi esposo está como presidente de la Asociación Rural del Paraguay, que fue activada por primera vez en la Asociación Rural la Comisión de Acción Social. Estamos ayudando con todos los materiales necesarios para la parte deportiva, para la parte de tela metálica, la parte de equipamiento de la biblioteca, los libros escolares, según la lista de lo que necesitan. Y ahí están 80 jóvenes y niños desde 7 a 17 años están internos en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de Pirizal, y estamos apoyando y por supuesto manejado todo por la Congregación de las Hermanas Azules. Y también estamos con un proyecto de desarrollo sostenible hace varios años ya. Personalmente hace 7 años que estoy involucrada con otras personas más. Con la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú, donde están comunidades indígenas Aché, Bu'a y Aba Guaraní. Como ustedes saben, nosotros tenemos, los paraguayos, una gran deuda con los pueblos originarios, especialmente con los guaraníes, que son los que nos han legado el idioma, el uso de las hierbas medicinales, todas esas maravillas arquitectónicas, obras de arte que han realizado con los franciscanos, los jesuitas. Eso es patrimonio cultural, nacional, internacional. Realmente le debemos mucho a los guaraníes. Y estamos trabajando desde el principio con la diócesis de Coronel Oviedo y en unión público-privada. Una cosita, señora. Sí. Esa es una actividad de alianza público-privada que empezó mucho antes de que existiera la ley que establecía, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, esa fue una iniciativa que ustedes llevaron adelante sin la ley. Fue algo que se dio porque realmente nos dimos cuenta que tenemos que estar todos juntos, que tenemos que unirnos todos, no podemos esperar todas las soluciones de un solo sector. Y también con nuestro apoyo, estas comunidades indígenas hicieron la Asociación Territorial Pueblo Originario. Ellos tienen personería jurídica, hablan diferentes idiomas, diferentes dialectos. Los Aché hablan su dialecto, los,
los Mu'a hablan su dialecto, los Aba hablan otro dialecto, pero ellos se unieron ante la necesidad. Y nosotros también estamos unidos con ellos y entre varias entidades y varias personas privadas también, para apoyar todo este plan de desarrollo autosostenible para ellos. Sáqueme de la duda. Dentro del ambiente de las comunidades, digamos, originarias, la ATPO es la primera o una de las mayores asociaciones interétnicas que hay en el Paraguay que trabajan en forma común con objetivos comunes. Yo no conozco otra, sinceramente. Yo creo que esta es la que hace más tiempo que está funcionando. Y ellos eran 14 comunidades indígenas hace 5 años hace que realmente se hizo la personería que el escribano Canuto Rasmussen, con mucha solidaridad y mucho amor, hizo gentilmente, él organizó todo esto, eran 252 familias y se hizo, se conformó la asociación, se eligió entre los líderes de estas 14 comunidades, eligieron un presidente, secretario, vicepresidente, y ellos se manejan así en una forma muy, muy organizada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero nosotros originalmente habíamos empezado a apoyar a una comunidad indígena, sino que después vinieron, se acercaron los otros líderes también, y ante toda la problemática, bueno, Dios, yo creo que es un proyecto de Dios realmente, porque todo lo que pasó es increíble, que se hayan unido todos estos líderes, estas comunidades, que nosotros también hayamos conseguido apoyo. Y en aquel entonces nosotros solicitamos a la Embajada de Taiwán apoyo para la piscicultura, porque está dentro de la cultura de los indígenas y para su alimentación, para su seguridad alimentaria, tenían territorios aptos también para la piscicultura. Y entonces se inició, hace 5 años se inició la piscicultura, y ahora en este momento es ya la cuarta siembra de alevines, 20.000 peces están engordando ellos en las piletas de tilapia. Ellos mismos cavaron las piletas, no entró máquina como para ganar un jornal diario, y saben muy bien ese trabajo de la piscicultura. Ellos prácticamente solos ya se están arreglando ahora. Y le quiero comentar que en un programa de radio, justamente, que me habían invitado, estuvimos hablando de la problemática de los indígenas, de la parte de salud, sobre todo, que estaban muy carenciados de atención y en la parte de alimentación, y llamó un oyente. ¿Podemos poner pausa ahí? Sí. Dejamos el suspenso. Sí. Porque quiero que el próximo bloque lo dedique a hablar específicamente de este tema que van a escuchar y que parece increíble que se haya hecho en tan poco tiempo. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por estar acompañándonos en esta versión. Estamos en presencia, en compañía de la señora María Yolanda Moreno de Ruiz, presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, contando cómo nació lo que hoy se conoce como Hospital Escuela Indígena Tesairán Ecabo. Tiene toda una historia que la van a escuchar ahora. Sí. Estaba justamente recordando en el año 2010, estuve invitada en un programa de radio donde estuvimos comentando los problemas que pasaban, lo que estaban sufriendo los hermanos indígenas, sobre todo en la parte de atención a la salud y, bueno, capacidad de saber adaptarse a este momento de que ya no pueden vivir de la caza y de la pesca, ellos mismos tienen que cultivar y crear las condiciones necesarias para su sustento, ¿verdad? Y llamó un señor a la radio, se llama Don Marcos Oviedo, y se presentó como una persona que sentía una gran deuda con los hermanos indígenas y que confió
en lo que estábamos diciendo en ese programa y quería conocernos y quería ayudar. Y bueno, a los pocos días estuvimos en su casa y él nos dio un dinero. En ese momento nosotros estábamos pidiendo dinero para comprar cubiertos, platos, vasos, porque ellos quieren comer, no tenían la forma de comer así en una forma, ¿verdad?, civilizada. Y estaban viviendo muchos bajo hule. Y nos dio el dinero para comprar eso, las chapas de zinc, las maderas conseguíamos con otras personas. Bueno, lo que sí que a los pocos días le trajimos las fotos, le mostramos también lo que habíamos comprado, cómo había rendido su dinero. Bueno, lo que sí que este señor se interesó en hacer algo que ayude para la salud de ellos. Y primero íbamos a hacer un puesto de salud. Ya se había conformado la Asociación Territorial Pueblo Originario mediante el escribano Canuto Rasmussen, ya tenían su personería jurídica. Entonces, él dijo hacer un puesto de salud. Después nosotros dijimos que íbamos a poder pedir apoyo también al Estado, como para que sea algo que funcione bien y que haya buenos médicos. Y bueno, lo que sí que se le participó a la Asociación Territorial Pueblo Originario que queríamos hacer un centro de salud y que ellos elijan el lugar donde, en cuál de las comunidades indígenas ellos querían que se haga esa obra. Y ellos eligieron la comunidad Cambay, que está ubicada sobre la ruta que se llamaba De la Mentira, que es la ruta 13, no estaba asfaltada, realmente era muy sacrificado llegar por ahí. Y bueno, pero nosotros respetamos lo que ellos decidieron, ¿verdad? Los chamanes y los líderes decidieron eso. Y pusieron el nombre, dijeron que ellos querían que se llame Hospital Escuela Indígena Tesairá Recabo, que quiere decir buscando la salud. Y en septiembre del 2010 hicimos la palada inicial, que coincidió con la primera siembra de alevines en las piletas, en las 7 piletas de tilapia que se hizo en la comunidad Cambay. Actualmente hay casi 40, ¿verdad?, en todas las comunidades. Bueno, se hizo esa primera siembra y se hizo la palada inicial de lo que terminó siendo realmente un verdadero hospital. Porque se dieron las condiciones, hubo apoyo del gobierno, hubo mucho apoyo de otras personas también, ¿verdad? Y iniciamos esa construcción que duró 5 años, porque fue por etapas. Se hizo primero un primer pabellón, pensando después en ampliar con otros pabellones, y se inauguró a fines de junio del 2013, se inauguró el primer pabellón que tenía urgencia, consultorios externos y farmacia social, y una pequeña casita para el médico residente. Eso se inauguró con el presidente Federico Franco. Se trajo la trifásica, eso trajo el gobierno, también hizo el pozo artesiano, y nosotros conseguimos las otras donaciones también de otros lados para equipar lo que era la construcción que se ocupaba don Marcos Oviedo y su señora de facilitarnos ese dinero para ir levantando esa obra. Bueno, y les quiero contar que ahora se ha terminado la construcción del hospital completamente. Se hizo ya el otro pabellón, que tiene salas de internación de mujeres y niños y de varones, totalmente equipados mediante donaciones privadas. También está terminada la sala de partos. Ya está totalmente equipada la sala de partos. Se hizo toda la parte administrativa del hospital, también la cocina, que ya está también equipada mediante la fundación de la Asociación Rural de Paraguay. ¿Tiene sala de odontología también? Tiene una sala de odontología en el primer pabellón, que también es una donación privada. Quiero mencionar al señor Quique González, el corredor de rally Aureliano González. Él es el que donó
el equipamiento de la sala odontológica de primer nivel, que tiene hasta un equipo de láser terapia. Y bueno, lo que sí que hay algunas cosas todavía que falta equipar, ¿verdad? Pero ya el hospital, en esa primera parte, que es de los consultorios externos, que tiene pediatría, ginecología, tuvo también una donación de la Fundación de Religiosos para la Salud, de un equipo completo de estudio de Papa Nicolau, y una clínica móvil de Papa Nicolau. También tuvo una capacitación por parte del director, que fue nombrado por la Quinta Región Sanitaria del Ministerio de Salud, el doctor Nicolás Sosa, que dirige el hospital. Y él hizo una capacitación a varias mujeres indígenas que se interesaron, y varios hombres también que se interesaron en la parte de para ser promotores de salud, y también limpiadoras, lavanderas, planchadoras, que se ofrecieron voluntariamente para trabajar desde que se habilitó ese primer pabellón. Bueno, lo que sí que ahora hay dos promotoras de salud indígenas que ya fueron nombradas por el ministro Antonio Barrios hace 2 meses y medio. Están ya cobrando su jornal del Estado, y también las limpiadoras, lavanderas y planchadoras, que eran voluntarias, que nosotros en estos 3 años le estuvimos dando un pequeño aporte mensual, le dábamos como una propina para ayudarlas y algunos víveres para motivarlas también con el trabajo que estaban haciendo en forma voluntaria. Ellas ya fueron nombradas también, ya fueron contratadas por el Ministerio de Salud. O sea que hubo una gran promoción social de estas personas. Y el hospital ya ha superado las 9.000 consultas con medicamentos brindados gratuitamente por el hospital a todas estas personas. Hay Mama Club, están recibiendo todos los cuidados las embarazadas, y también lo más loable, yo digo, quiero recalcar, de nuestros hermanos indígenas, que ellos desde un comienzo dijeron que las puertas del hospital estarían abiertas para todos los paraguayos, que nadie se sienta marginado, y ahí mayoritariamente se atienden campesinos y campesinas de la zona. Bueno, hace unos días, vamos al corte ahora, leí en un titular de un diario, no importa cuál, no viene al caso, decía Día del Indígena, del Día del Descubrimiento de América, nada que celebrar. Si esto no se puede celebrar, yo no sé qué se puede celebrar, ¿verdad? Ahora, vamos a la pausa y después volvemos con la señora María Yolanda Moreno de Ruiz para hablar de otros frentes de trabajo que tiene la Comisión de Acción Social. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Tercer bloque con la señora María Yolanda Moreno de Ruiz, presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, y los distintos frentes de... Me gustaría seguir hablando horas sobre el Hospital de la Escuela Indígena, pero no nos va a alcanzar para hablar de otra iniciativa que usted me acaba de decir que cobró una dinámica especial, que es el trabajo que están haciendo con en Santa Isabel, en Zapucay, ¿verdad? Sí, nos... Antes de eso, quiero también agradecer a los laboratorios de medicamentos, de fabricantes de medicamentos, que donan permanentemente para el Hospital Escuela Indígena Tesayrare Cabo los medicamentos según lista de necesidades que tenemos. Y en estos 3 años nunca faltó medicamento. Ahí es gratuita la atención y gratuitos también los medicamentos. Especialmente el señor Oscar Vicente Escabone y Heiseke Compañía, Martín Heiseke y otros más que donan siempre. Entonces quiero agradecer eso. También hemos recibido una nota, un pedido de la directora del Leprocomio Santa Isabel de Zapucay, que está administrado por las hermanas Vicentinas. Depende también del Ministerio de Salud, y ahí viven alrededor de 100 personas están viviendo en el leprocomio. Hay enfermos que están con cuidado, ¿verdad? Y también hay parejas de enfermos que se han casado
y tuvieron hijos sanos y viven ahí, viven en la colonia, tienen sus casitas. Y hay personas que están en bastante buena condición física, ¿verdad? Pero están como que rechazados, desmotivados, muy abandonados por su familia. Bueno, y resulta que esa es una propiedad que tiene 900 hectáreas. Fue donada por la Lievix para los leprosos. Y no tenía alambrado, tenían unos cuantos animales, pero necesitaban un apoyo así fuerte, institucional, y una motivación también como terapia ocupacional de muchos de los que están internados ahí. Entonces, hicimos un llamado al Viceministerio de Ganadería, a SENAXA, y con nuestro compañero de trabajo de la Acción Social, que es el doctor Felipe Figueredo, también el doctor Renfel, que es el director de registros genealógicos en la Asociación Rural. Ellos son voluntarios y se organizó todo un sistema para mejorar el hato ganadero, para arreglar el tambo, con la doctora Susana Barúa, que también uh-huh. está con nosotros en la Acción Social, que ella es la directora del Plan Nacional de Acuicultura. Por eso le digo que nosotros trabajamos todos juntos en unión público-privada y también con la iglesia. Con diferentes, acá no hay religión ni tampoco política, sino solamente el deseo de unirnos todos y hacer el mayor bien posible, ¿verdad? Se inició la piscicultura también en el leprocomio. Ahora ya está mejorado el tambo, tienen ya cunicultura. Se están haciendo ya casi todos los alambrados en la propiedad, en un cambio y sustancial, y sobre todo en los propios enfermos, que tienen muchas cosas que les interesan y que les dan una alegría de vivir, participar de todas estas actividades. Y a nosotros también nos hace muy felices todo este trabajo social. Y también hay una finca escuela para familias campesinas, que fue un proyecto que elaboró mi esposo. Él financió y elaboró de hacer un sistema de engorde de ganado, donde las familias campesinas se unen y cultivan lo que necesita para alimentarse y para engordar su ganado. Y eso les da una renta mensual, claro, como para poder pagar la mantención de su familia, la educación de su familia. Bueno, y eso ya se está haciendo en otros. Primero se hizo en San Joaquín, en Carpacué, el primer modelo, y eso ya se está haciendo en unión público-privada. Está implementando también el gobierno en otros, uh-huh. en otros lugares, porque mi esposo siempre dice que el paraguayo es más ganadero que agricultor. Es cierto. Le gusta mucha más gente eso. Lo dijo acá, no crea. Mucha sí. gente lo dijo coincidiendo con esa observación. Bueno, y también con motivo de la... cómo se armó un grupo muy, muy grande ya, que estamos mucha gente involucrada en la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay, y también está la Fundación Fundar de la Asociación Rural del Paraguay. Con motivo de la visita del Papa, entonces encaramos muchas actividades para recaudar fondos para ayudar a la iglesia en la visita del Papa, porque el Papa vino como jefe de Estado, pero también vino como jefe pastoral, y la iglesia tenía que hacer frente también a algunos gastos, ¿verdad? Y entonces nosotros hicimos, ya como Comisión de Acción Social y Fundación de la Rural, hicimos un equipo ARP Papa Francisco, se llamó, donde estaban todos invitados, no importa si son socios o no socios de la Rural. El tema es tener un buen corazón y tratar de hacer el bien. Hicimos la rifa Abrazo al Papa. Hicimos también varias actividades como cenas para recaudar fondos. Y trajimos el coro de niños H. Aguaraní de la Asociación Territorial Pueblos Originarios. Ellos vinieron mediante la Fundación de la Rural a cantar en el aeropuerto, la avenida
En la bienvenida al Papa. Broche de oro, señora, se nos terminó el tiempo. Hay un compromiso para venir a contar otras cosas. Sí. Y quizá otros integrantes, yo sé que tienen muchísima gente en la Comisión de Acción Social que nos pueden contar historias muy lindas de cómo de la nada se puede hacer mucho. La diferencia está la voluntad de hacer. Sí, y que cuando es una obra así generosa y para el bien, Dios ayuda muchísimo. Él hace todo. Nosotros solamente somos instrumento. Gracias por venir, señora. Muy amable, ¿eh? Gracias. Ponemos punto final al programa. Nos reencontraremos aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Fue una realización de Alicante.